Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Halil Ibrahim Ceyhan acordó con una empresa llamada Simo34 administrar sus cuentas en una nueva plataforma social. La compañía, que se hizo cargo de las cuentas de Instagram y Twitter de Halil Ibrahim Ceyhan, también abrió páginas oficiales de YouTube y Facebook para Halil Ibrahim Ceyhan. Sin embargo, la última declaración de la compañía molestó mucho a los fanáticos de Halil Ibrahim Ceyhan. La empresa Simo34 anunció que se abrirá una investigación sobre las cuentas abiertas a nombre de Halil Ibrahim Ceyhan. Compartimos con ustedes el comunicado de la empresa Simo34, que asumió la gestión de las cuentas de redes sociales de Halil Ibrahim Ceyhan. Como empresa Simo34, administramos todas las cuentas de redes sociales de Halil Ibrahim Ceyhan y seguimos el proceso. Por este motivo, se iniciaron los trámites necesarios para cerrar todas las demás cuentas abiertas a nombre de Halil Ibrahim Ceyhan y se inició el proceso legal. Así que ahora, como fanático de Halil Ibrahim Ceyhan, tiene prohibido abrir una cuenta a su nombre. No está permitido poner sus fotos como fotos de perfil. Por supuesto, si el tribunal decide como quiere la empresa Simo34 en este proceso, es ridículo que Halil Ibrahim Ceyhan dedique tiempo a estos temas. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.